bienvenidos a tambora dialogues hoy les traigo un tema muy importante para mí como mujer madre emprendedora y feminista bueno yo sé que quizás algunas personas piensan que ser feminista significa ser anti-hombres o queremos controlar a los hombres pero no es así yo soy feminista no porque quiero ejercer poder sobre los hombres sino porque creo que bueno, creo en la igualdad de género y para mí el tema de la diversidad de género en espacios públicos y privados es un tema que se debe priorizar porque todos se benefician cuando las mujeres alcanzamos nuestro máximo potencial. Han habido muchísimos estudios sobre esto que muestran que cuando hay mujeres en la toma de decisiones públicas y privadas, se obtienen políticas que benefician a las mujeres, a los hombres, a los niños y las familias en general. Y recientemente... Investigadores internacionales han demostrado que las empresas con mayor diversidad de género en roles de liderazgo se desempeñan mejor. Con base en un análisis de, pienso como de más de 150 empresas, los autores encontraron que después de que las mujeres se unen al equipo de la alta dirección, las empresas se vuelven más abiertas al cambio y también a la estrategia. En otras palabras, cuando las mujeres se unen al C-Suite, no solo aportan nuevas perspectivas, sino que en realidad cambian la forma en que el SISUI piensa sobre la innovación, lo que en última instancia permite que estas empresas consideren una variedad más amplia de estrategias para crear valor. Entonces, ¿por qué no tenemos más mujeres al mando? ¿Cómo podemos crear más oportunidades para que las mujeres obtengan puestos ejecutivos? ¿Cómo podemos ayudar a las mujeres que ya están en esos roles de alta dirección a ampliar aún más su alcance? Hoy conversaremos con nuestra invitada de hoy, Juliana Ramón Martínez, que está luchando por la reforma económica y la dignidad global. Juliana es subgerente de regulación e innovación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Juliana es abogada egresada de UNIBE, fue becaria del gobierno francés y merecedora de la beca Fulbright del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tiene maestrías en Derecho Administrativo y Derecho Público Económico. Es especialista en Derecho Regulatorio, Administrativo, Bancario y de Telecomunicaciones. Es intérprete. Judicial tiene eh, dominio fluido en, bueno, en el español, inglés, francés, mm -hmm. portugués y conocimientos del alemán y también el italiano. Es miembro de la comunidad de Global Shapers, asiste al Foro Económico Mundial. Además, es la representante del país para la organización Global Dignity and the International Association of Hyperpolyglots. Es fundadora de la iniciativa de generación y posicionamiento de la opinión femenina Vox Mujer. Recientemente, sí, uy, recientemente fue señalada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres de mayor influencia en la región. Y también es madre de dos niños hermosos, inteligentes, divertidos, alegres y activos. Juliana, bienvenida a Tamborada. Sobre todo activos, eso es cierto. Erasma, para mí es un gran gusto estar contigo. La verdad que felicito este espacio. Me encanta el enfoque que le has dado. Y para mí es un verdadero honor poder conversar sobre ese tema que magistralmente has, has introducido. Creo que, que es uno que, que, que hay que hablar, que hay que conversar, que hay que ponerlo en la palestra eh, y que quizás esa sea precisamente la clave para... Eh, solucionar algunas de las eh, preguntas y de las interrogantes que te, que te presentabas en la introducción. Tenemos que conversarlo, tenemos que expresarlo y tenemos que escucharnos eh, y escuchar pues las posiciones de, de las mujeres que están por ahí trabajando como, como abejitas para que el mundo sea mejor. Así es, así es. Juliana, mira. Como ya saben los oyentes, porque hice un pequeño listado de todos los logros increíbles que ha tenido, has tenido, no solo académico, sino también como luchadora por la reforma económica aquí en la República Dominicana, sé que actualmente también estás estudiando para tu doctorado en la Universidad de Salamanca, eh, con un enfoque en la participación política femenina como garantía de la legitimidad del Estado. Um, ¿Puedes compartir con nuestra audiencia por qué para ti lo personal ha sido político? Mira, eh, yo creo que, que ese tema de tesis tiene, tiene un poco de reconocimiento de la necesidad de poner el tema en la palestra. Eh, yo, igual que tú, me describo como feminista. Creo que, que eso es algo que lo voy a, lo voy a incluir en mi vida también, sobre todo también para romper un poco el miedo de la palabra feminista. Yo creo que hay mucho tabú asociado a lo que significa ser feminista y a lo que representa un pensamiento feminista. Y, y no es más que reconocer que todos los derechos y todas las atribuciones, todas las facultades que podemos ejercer hoy como mujeres, se las debemos a mujeres que antes que nosotras pues, estuvieron luchando para garantizar que pudiéramos desempeñarnos y desempeñarnos desarrollar nuestro potencial gloria steinberg que es una feminista pues muy famosa tiene una frase eh, pues bien sencilla que indica que toda mujer que no sea feminista es masoquista porque el feminismo no quiere más ni busca más que igualdad de acceso a las oportunidades el feminismo reconoce las diferencias biológicas, el feminismo reconoce que somos distintos y que tenemos pues, capacidades y fortalezas diferentes, pero realmente lo que busca no es generar una competencia ni quitar un pedazo del pastel. El feminismo propone, nos da la capacidad de poder hacer un, pa un pastel muchísimo más grande. Y aquí, ¿verdad? Para hacer una muestra de lo que es... El feminismo en acción, tenemos una interrupción lindísima. Eh, aquí saluda <laughs> Julián, lo Julián! podemos ed editar pero aquí le vamos a pedir buenísimo, gracias, te vamos a pedir que salga por ahí <laughs> esto es parte de, esto, esto es en vivo, cuando se trabaja desde la casa, entonces muchísimas gracias, le voy a pedir a mi hermana que con gentileza se lleve al pequeñito no te... eh, y ahí, y, ahí, y ahí está, ¿verdad? Pues, pues eso, eso, es un poco eso, es un poco el reconocimiento de que podemos hacer un pastel que es más grande, de que es un pastel, de que no es que el pastel ahora es de una libra, es que el pastel tiene dos. Porque el feminismo es apelar a los principios de aprovechamiento económico. El mejor uso de nuestros recursos. No podemos pensar que hay crecimiento económico, desarrollo social, mayor profundidad en nuestra cultura si no nos permitimos que las mujeres desarrollen todo su potencial. Es, es tan sencillo como eso. Entonces, en la medida en la que reconocemos ese diálogo, en la medida en la que reconocemos ese discurso, pues se hace muchísimo más fácil y más sencillo aceptar y, y quizás incluso embrace, para usar el spanglish que, que decíamos que íbamos a tratar de evitar ahorita, pero, pero abrazar ese concepto de que ser feminista es positivo, de que ser feminista es bueno, de que la igualdad de género promueve un crecimiento sostenible y que lo que busca más que nada es que se aproveche el potencial de todos como individuos. Ese tema de tesis al que aludías lo que, lo que, lo que refleja un poco es, es, es una línea de pensamiento en la que mucho tiempo eh, me he debatido, en la de entender que hay una necesidad de representatividad. Nuestros modelos democráticos se basan precisamente en la representatividad. Y no podemos hablar de representatividad cuando los espacios de toma de decisiones, en este caso en la esfera política, en la esfera de diseño de políticas públicas, pero lo mismo pasa en los consejos de directores, lo mismo pasa dentro de las cabezas de las familias. Si nuestras unidades familiares no reconocen la capacidad de la mujer de participar en la toma de decisiones claves para el hogar, pues al final del día estaremos... Eh, emitiendo decisiones y propuestas que desconocen la realidad de un sector. Hay un libro muy, eh, pues muy famoso, evidentemente, de Sharon Sandberg que era la CEO de Facebook que uh -huh. recientemente pues entrega a todos sus trabajos eh, de desarrollo y de, y, y de y en pues en, en, en búsqueda de la igualdad de género. Y el primer párrafo es interesantísimo. Y se trabajaba en Google, eh, era mujer, estaba en un, en un puesto altísimo. Y no fue hasta que estaba con 39 semanas de embarazo, con 60 libras sobre mi peso normal, caminando en un parqueo decenas de metros, que dije, es real que la embarazada necesita un espacio privilegiado en el espacio de parqueo. Sí. No lo había pensado ella, que era mujer. Imagínense, quizás es mucho pedirle a alguien que no va a pasar por el estado de embarazo de pensar que es necesario tener ese tipo de privilegio o de concesión, porque más que un privilegio es una concesión temporal que hacemos por, un, por una situación eh, en la que está un ser humano. Entonces, necesitamos que personas que sientan, que conozcan, que entiendan las condiciones de cada uno, pues estén en las esferas de poder. Y me centro en la necesidad de la participación femenina, pues porque es una necesidad. Porque si vemos los números y los indicadores internacionales, todavía en el 2021 es mínima la participación y la representación parlamentaria femenina en los países. No llega a más de un 21%. En nuestro país prácticamente hemos mantenido estático. No hay un crecimiento de la representación femenina en los sectores políticos desde los 70. Seguimos estando por debajo de un tercio de la representación política. Todos los escaños están prácticamente eh, liderados por. Hombres, y hemos visto muchos avances importantes. Tenemos una vicepresidenta, tenemos una alcaldesa del distrito nacional, tenemos una senadora del distrito, y esos logros son importantes. Tenemos que celebrarlos y tenemos que agradecerlos, verdad, y reconocerlos como pasos importantes. Pero no deja de ser una realidad imperante que seguimos necesitando una mayor representatividad de la mujer en los espacios políticos. Hay un ejemplo palpable muy reciente. Nosotros acabamos de ver cómo el Congreso Dominicano acaba de, de, pues, de perimir, acaba de caer una propuesta de ampliar la licencia de paternidad de dos a quince días. En la jurisdicción local, el hombre, el padre, apenas tiene la posibilidad de excusarse dos días de su trabajo cuando recibe un hijo. No es, o sea, no es descabellado pensar que es imposible generar un, 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 un vínculo afectivo, una, eh, una predisposición al cuidado cuando apenas puedo estar 48 horas con un recién nacido. Muchos de los países que han venido cerrando la brecha de género trabajan precisamente e inician. Dando ese paso, ampliando esa ventana, ampliando ese espacio que tienen los padres para disfrutar de su familia, para poder real y efectivamente inmiscuirse y adentrarse y formar parte integral del crecimiento y cuidado de las familias. Y ese, si nos vamos por esa lista y hablamos por el costo del cuidado, también te voy a dejar sin sí, preguntas no. porque puedo pasarme una hora desarrollando ese aspecto. Pero al final, eh, eh, no quería dejar de rescatar. Ese punto. Me encantó que te presentaste como feminista, me encantó que me hayas hecho la pregunta sobre el enfoque de la investigación de tesis, porque me permite más que nada reiterar y reforzar la necesidad de que aprovechemos el potencial de las mujeres. No es más de ahí. Yo sé que los logros tuyos han sido varios. Y me imagino, ¿verdad? Porque yo también lo he enfrentado, que han habido un poco de dificultades, ¿verdad? Entonces quería saber, eh, como mujer en los campos de finanzas y economía, que eh, tradicionalmente han sido dominados por hombres, ¿cuáles han sido tus experiencias personales al navegar por esos espacios, Espe especialmente en escenarios tan grandes como el Foro Econ Económico Mundial? Mira, yo tengo que reconocer y tengo que ser honesta. En mi caso, eh, yo no he sentido la, ese, ese lastre de ser mujer, en el sentido de que en mi desarrollo académico y profesional, eh, en muchos ámbitos, siento incluso que, que ha sido una ventaja eh, poder ser mujer. Pero eso simplemente viene dado por el hecho de que, por suerte, porque esa es la palabra que tengo que utilizar, He podido estar en espacios donde la visión de liderazgo coincide con la necesidad de aprovechar el potencial de las mujeres. He estado bajo espacios de liderazgo en el que apuestan a la igualdad de género y se comprometen con esa visión y quizás lo he ido atrayendo, ¿verdad? Porque yo creo que a veces uno mismo también atrae esa vibra y he podido desarrollarme profesionalmente en unos ámbitos donde no he sentido tanta coacción. Co 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 Ahora, mi realidad, no refleja la realidad del mundo. Y la verdad es que en los espacios laborales las mujeres se enfrentan a una serie de retos muy palpables todavía hoy en día. Y tenemos cosas tan sencillas y tan francas como una brecha salarial. Es real que todavía hay muchos espacios donde por el mismo trabajo los hombres ganan más que las mujeres. Seguimos viendo mucha eh, dificultad de acceso a ciertos puestos. Eh, hay también una falta de representatividad, falta de visibilidad de las mujeres en espacios de liderazgo, en los consejos, como hablábamos al principio, eh, en, en los espacios políticos. Nos faltan esos role models, nos faltan ver con, con, con cierta normalidad que las mujeres pueden ser... Las presidentes pueden ser los primeros ministros, pueden ser eh, las CEOs, pueden ser los neurocirujanos. Nuestros, ses nuestros sesgos cognitivos nos llevan incluso hasta profesiones muy sencillas a, a verlas. Cuando decimos la palabra doctor en inglés, que no tiene género, por lo general nuestro cerebro va y se imagina a un médico masculino con su ¿verdad? alto apuesto, como nos lo ponen en la película, que va a salvarle la vida al niño. Nuestro imaginario colectivo nos lleva a que esos puestos los ocupan los hombres. Entonces, en mi experiencia, realmente he tenido la suerte de poderme desarrollar y no he sentido una limitación por ser mujer. Eh, más allá de lo ordinario, porque luego entonces hablaremos de las pequeñas cosas en las que podemos poner, ¿verdad? Como que tenemos que reconocer que no, que no es lo normal eh, y todas somos eh, víctimas del mansplaining o que alguien te interrumpa, eh, que entienda que puedo explicar algo mejor que tú, o que quizás incluso hasta por tu juventud y por porque eres mujer, entonces pues también eh, toca sentarse en la mesa. Yo creo que también mi personalidad ayuda. Yo soy alguien que si hay un espacio en la mesa yo lo voy a hacer y si no, pues me... Me, me, me pongo ahí, me a la fuerza. Entonces, no todos somos así y tampoco tenemos por qué serlo. Eh, y yo creo que por eso es que es importante tener el diálogo. Hay cosas que nos toca reconocer. Hay cosas, esos retos que les comentaba el, hace, hace unos instantes sobre la brecha salarial, sobre una necesidad mayor de visibilidad del liderazgo de la mujer, incluso la necesidad de trabajar mejor y desde una óptica más integral, lo que es la posibilidad de generar un equilibrio de vida y familia, que por lo general la mujer carga muchísimo más pesado en ese ámbito, pues es, 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 es simplemente una muestra de que nos queda mucho por hacer. Uh -huh. Quizás como unas anécdotas para que, y, y, y para generar empatía, porque todas hemos pasado por eso. Yo, como dice, pues nada, he tenido la suerte de poder crecer y he ido desarrollando eh, pues diferentes posiciones en las que me siento plena eh, como profesional y donde entiendo que mi capacidad intelectual pues, se aprovecha. Eh, pero yo estoy segura que como ustedes, que a mí, igual que a ustedes, en algún momento hemos sido posiblemente la única mujer en una reunión de consejo y alguien dice, Juliana, toma nota. Sí. Y la primera vez, te confieso que yo, yo la tomé, tomé mi computadora y dije, sí, claro, claro, hago las minutas, yo soy buenísima, súper organizada, y primera reunión, segunda reunión, tercera reunión, dije, no, no hay nada malo en el trabajo secretarial, clerical, asistencial de las reuniones, pero se tiene que fijar un perfil para eso y ese no era el mío. Ese no era el mío, yo estaba sentada en esa reunión para opinar, para, para formar parte del debate para enriquecer la conversación con ideas, con preguntas, con interrogantes, porque no lo sabemos todo. Eh, y sin embargo, hay una, quizás una, una idea preconcebida de que la mujer de la, en la mesa iba a ser la secretaria. Habrá también espacios en los que nos dirán, disculpen a la dama en la mesa y harán un comentario que no es quizás el, el más políticamente correcto, por decirlo. A todas nos ha pasado. Y yo creo que simplemente también tenemos que aprender a trabajarlo porque tampoco vamos a desconocer nuestras realidades culturales no se trata de eso. insisto eh, hay, hay yo creo en un feminismo propositivo yo creo en un feminismo que se integra en la sociedad yo creo en un feminismo que no genera barreras sino que las destruye yo creo en un feminismo que nos une y no que nos separa entonces también eso, eso, nos, eso nos obliga a reconocer que somos latinos y que habrán tratamientos, ¿verdad?, que de repente en, en otras culturas no son apropiadas. Tenemos que saber, y, y simplemente como mujer, pues tenemos que tener claro dónde sí aplico un freno y dónde no. Ah, y y eso, eso es importante porque sí tenemos que saber, eh, pues, identificar esas conductas que no son sanas y, 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 detenerlas, y, y, y detenerlas. Sí, no, exacto. Eso me recuerda mucho a una experiencia que yo tuve ya... Hace como cuatro años, no sé si sabes. Bueno, obvio que sabes. Yo soy fundadora de una organización, una organización en los Estados Unidos, en Nueva York, que se llama Power of Two y es una organización que se enfoca en apoyar a las comunidades eh, que han sufrido, ¿verdad? Por el racismo y que necesitan a, aporte para sus familias y para, para sus niños. Y me llegó una solicitud de un donante interesado en apoyar a la organización y me invitó para que fuéramos, bueno, invitó a la organización para que fuéramos a conversar con ellos. Y yo me llevé al director de desarrollo, le digo, vamos tú y yo a la reunión para que ellos logren conocerte y entramos e inmediatamente pensaron que el director, el fundador de la organización era él y no yo. Y en ese instante, digo yo, ¿qué? ¿Me puedo enojar? O me puedo sentar en la mesa, explicarle que soy yo y darle la oportunidad de explorar el por qué pensaron eso. Y tener una conversación. Y te digo que después de, de esa conversación, eh, continúan aportando a la organización, porque fue un momento de, de aprendizaje, de reconocimiento, de entender que, mm, ok, una directora o un director o lo que sea, es, es amplio. Puede ser una mujer, puede ser hombre, puede ser cualquiera, puede ser afro -dominicana, puede ser quien sea. Y siguen apoyando a la organización porque fue una, una manera de, de, ¿cómo te explico? De cómo unir dos o creo que Creo que me asumo, no, no estuvo, pero ha de haber, ha de haber sido poderoso. Porque quebraste un, un sesgo, quebraste una preconcepción, o sea, pusiste en evidencia quizás lo importante que es tener la conversación. Eh, y a eso me refería con, con reconocer nuestro contexto, que hay veces que podemos elegir victimizarnos eh, o hay veces que podemos decir aprovecho, aprovecho como bien lo hiciste tú en esa anécdota, aprovecho el contexto y, y crezco y, y más. Si hago que los demás crezcan también, pues doblemente, doblemente valioso. Eh... Me gustaría saber cuánto de tu deseo de luchar por la participación política femenina uh, es producto de tu crianza. ¿Fueron tus padres y tu familia? Yo creo que, yo creo que, en la que sí. De ese sentido, sí. Yo creo que sí. Yo creo que al final, sin duda, no, no puedo negar que lo que soy hoy se lo debo a mis padres, a mi familia eh, y también al apoyo. Eh, seguir desarrollando eso no solamente con mi familia biológica sino la familia nuclear que cree después o sea mi pareja mi esposo eh, piensa como yo y, y tiene y, y comulga con esos ideales y eso no hace más que avivar quizás una llama en el, que, en el que en el que se desarrollan esas ideas y eso es importante que tratemos de entrar siempre en un entorno que nos que nos eh, que nos deje ser y que sobre todo nos deje florecer eh, y mi crianza mi niñez sobre todo fue una de mucho de mucho apoyo, de mucho, como dicen aquí, eh, de, de mucho complacer. Eh, mi, yo era una niña muy curiosa, eh, me gustaba todo y, y quería aprender de todo y mis padres nunca me decían que no. Eh, quería aprender francés y ahí me llevaban, quería aprender guitarra y al otro día tenía un profesor enfrente eh, y ellos motivaron esos espacios de de crecimiento y de conocimiento personal y yo creo que eso terminó eh, marcando mucho lo que soy. Yo creo que también ayudó mucho el hecho de que no no somos varones. Yo tengo dos hermanas más, o sea que somos tres mujeres, mi papá era el único varón eh, en la familia y, y yo creo que también esa necesidad de decir, bueno, vivimos en un país caribeño, machista. Eh, mis padres eran muy volcados hacia que nuestro, su legado y su herencia era la educación y lo que nosotros hacíamos. Y eso era constantemente ese chip de que nosotros no le vamos a, dar na, no le vamos a dejar nada, nosotros le vamos a dejar su educación. Así que búsquensela. Eh, y ese mismo... Eh, Drive, esa, 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 esa necesidad de progreso que, que, que nada, que una crianza en, basada en, en darle herramientas a los hijos, que eso es algo que yo quiero, que admiro mucho de mis padres y que quiero también transmitirle a, a los míos, yo creo que fue clave en, en ir identificando esos ideales. Sin duda yo creo que digo y hago y veo y, y creo cosas que ruborizan a mis padres, sin duda, y más mi papá que en paz descanse, segurito, que a veces me oye decir cosas que, que dice, bueno, sí, es verdad que esta niña parece europea, <laughs> por decir algo, ¿verdad? Eh, pero creo que en el fondo estábamos de acuerdo. O sea, yo creo que de fondo no había dudas de que pensamos que la mujer tiene toda la capacidad, o sea, sí, yo crecí con eso, con ese fomento de que eres inteligente, de que tú puedes, de que eres especial, eh, y eso no se lo termina creyendo. Eh, y a mí yo creo que sin duda eso, eso marcó mi, mi crianza. Yo era, nada, curiosa y, y, me, lo, y me lo concedían. <laughs> creo sí. que, eso, que, eso, que eso es un buen resumen. Vemos que hablas múltiples idiomas y quería saber cómo crees que ser capaz de, de unir idiomas te ha ayudado a unir diferentes culturas y sociedades en tu trabajo en el extranjero. Sí, los idiomas son puentes. Y te digo, fue una curiosidad desde pequeñita, o sea, nada, yo, mis papás tuvieron la visión de que estudiáramos en un colegio en inglés, a pesar de ser aquí en los ochentas, o sea, una cosa que era como, porque tú estás poniendo a esa niña de dos años a aprender en una escuela en inglés, que aprende español, pero sin embargo ellos apostaron a eso. Eh, y aprendí entonces, pues me alfabeticé prácticamente en inglés. Eh, y luego entonces fui diciendo quiero el francés siempre me, me, me yo decía que yo iba a ser presidente cuando yo era niña después la vida te va por dando dosis de humildad y fui ajustándome ahí a, a donde vamos verdad a donde estamos hoy eh, y entonces luego vino el portugués porque me gustaba la música y después dije bueno pues también el italiano y después aprendí un poco de alemán hasta que me di cuenta que todos los alemanes hablan inglés y que yo estaba pasando muchísimo trabajo <risa> <risa> sin necesidad porque ya sabía inglés eh, y así pero al final del día era fue algo como bien orgánico no nada no, no era que tenía como un plan particular con ese listado era más como una cosa así de niña y y bueno se me daba se me daba bien no voy a decir que no pero lo que sí siento es que los idiomas son puentes eh, y en la medida en la que esa facilidad de comunicar eh, ayuda a abrir conversaciones, pues así mismo es enriquecedor para uno, porque a, a, yo lo que sí he visto es que a todo el mundo le agrada que le hablen en su idioma o que uno haga el intento. Entonces, donde quiera que puedo, si saludo un francés, trato de decirle por lo menos tres oraciones en francés para que, porque, porque es agrada, agrada cuando la gente te hace ese esfuerzo de... De, de, de comunicarse en, en, en tu lengua, que, que eso evidentemente te resuena a lo interno, porque esa, ese, esa, esa lengua materna genera pues una, una identificación particular. Y yo creo que lo que te lleva también es a una posibilidad de hacer empatía. Para mí también ha sido acceso a muchas cosas, a leer en otros idiomas, a sentirme cómoda viendo películas en otros idiomas. Y sí, sin duda, eso te abre, te abre la mente. Eh, pero, pero sí, pero eso. <laughs> Igual, una niña curiosa. <laughs> um, vamos a hablar un poquito, si podemos, sobre, sobre tus niños. Um, me gustaría saber cómo ha cambiado, o si sí ha cambiado, tu experiencia como madre de dos niños, eh, tu, tu comprensión de, de tu trabajo o tu comprensión de la psicología de los hombres y niños en la República Dominicana. Sí, sí. Claro que cambia, claro que cambia. Tú sabes que, de hecho, te voy a confesar algo, porque yo sí tengo mi teoría. Yo creo que el techo de cristal eh, tiene mucho, muchos, mucho cimiento en nuestra realidad eh, contextual, ¿verdad? En todo lo que son nuestros paradigmas, los estereotipos y los prejuicios sociales que limitan el crecimiento de las mujeres. Pero yo también creo que dentro de ese mismo contexto en el que el costo del cuidado y la carga del cuidado se le ha entregado a la mujer y nosotras lo, ha, lo hemos sumido en un grado, te digo, a veces como hasta de culpa. Yo siento que, que, que la mujer se siente que cuando falla, eh, sobre todo en el hogar, es culpable, o sea, es un sentimiento de, de, casi que de, avergüen, de, 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 de vergüenza eh, que genera. Eh, yo tengo mi teoría de que hay mucho asociado a la maternidad en la dificultad de la mujer de continuar creciendo. Y, y es, es, eh, es controversial, porque no quiero decir que de repente para la mujer eh, se hace más difícil o no, todo lo contrario. Es que vista las expectativas irreales, y no racionales que tiene la sociedad sobre lo que debe de ser la madre de cara al cuidado de sus hijos, pues a veces ese crecimiento necesariamente tiene que pasar a un segundo plano o tienes que elegir, porque de repente ya no te interesa tanto el consejo de siete horas, porque quieres saber si tu hijo está bien, porque había algo que tu hijo tenía que hacer porque sabes que lo dejaste enfermito y que tiene otra persona que está pendiente y yo siento que esas son pequeñas cositas que va desactivando ciertas eh, ciertas garras internas que los hombres no pierden el hombre nunca pierde ese Drive ese deseo de crecer y superarse no no se le confronta con ninguna otra necesidad porque además, les admiro muchísimo su capacidad de abstracción. Los hombres se van y se van y están presentes donde están, pero para las mujeres no da tanto trabajo. Abstraernos de todo y decir: Estoy hablando con Erasma y lo único que estoy haciendo es hablando con Erasma. Es muy posible que un tercio de mi cerebro esté pensando en el escrito que todavía tengo pendiente de terminar y el otro tercio está pendiente de que los niños están bañándose por ahí, que yo no lo estoy atendiendo o que están jugando eh, sin una debida supervisión. Las mujeres estamos constantemente repartiendo nuestra capacidad como si fuéramos omnipresentes y no lo somos entonces yo siento que hay mucho asociado al tema y, y lo digo como con mucha con mucha franqueza y sin pretender eh, que, atribuirle para nada un valor científico o, o, o testeado a, a eso, pero sí siento que hay cositas, hay botoncitos que, que la, la sociedad nos obliga a apagar una vez nos convertimos en madres. Y que mantenerlos encendidos es una lucha permanente y constante que necesita sobre todo de un sistema de apoyo inmenso, porque tenemos que saber pedir ayuda y, y aprovecharla y utilizarla, pero también estar en espacios profesionales sobre todo, que entiendan que la mujer vive en esa dicotomía y sí. que entiendan que esa dicotomía es injusta y que entiendan entonces que el hecho de que un día tenga que ausentarse o de que en algún momento quiera compartir algo en otro espacio, pues entonces no significa que no esté comprometida con el desarrollo corporativo o, o comprometida con el plan eh, eh, estratégico anual de la institución, sino que real efectivamente tiene que compartirse. Yo vi el discurso Shonda Rhimes, que, que a mí me encanta, porque yo soy Pan de Grayson Anatomy y demás, ella hizo un un discurso a unos graduandos hace unos días y el video me pareció fantástico, fue hermoso, porque ella decía que para ella parte de lo que era realmente duro era poder precisamente hacer esa conciliación, trabajo, familia, vida, trabajo y que y ella decía con con mucha certeza de que en cada esfera en el que ella se destacaba en igual medida fallaba en otra. Si ella se la estaba comiendo en el trabajo, a alguien le estaba faltando en su casa. Y si ella estaba con sus hijos, pues en alguna medida estaba perdiéndose el rodaje de algo importante o no escribiendo algo, o sea, me explico, o sea, no 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 podemos estar en todo al mismo tiempo y ella decía, I'm failing terribly. Por cada parte en el que tengo éxito, estoy fracasando inmensamente en otra lista de la vida y yo creo que, que que quizás cuando lo expresamos así se siente crudo y se siente tortuoso pero es un poco así eh, y el equilibrio y quizás la ah, de, es, correcto sí es la realidad que vivimos es la realidad es la realidad es tratar tra, de entender que bueno que no que no hay perfección que ese tal equilibrio que ese es otro mito que nos han tratado de convencer de que hay que buscar un equilibrio y que tenemos que vivir zen. no no es posible lograrlo o sea es que tenemos que saber que no lo podemos hacer todos y que no tenemos que hacerlo todo. No, mira, yo he pasado unos cuantos años estudiando lo que era la sociedad indígena, y lo que noté en esos estudios, y me impresionó mucho, es que la mujer era parte, y los hombres eran parte del, cuido, del cuidado de, los, de la familia. Y era no solamente los padres, sino la comunidad entera. ¿Qué significaba? Que las madres tomaban parte en todo lo que era eh, poder buscar eh, oportunidades para su familia, podían ir a hacer, you know, um, hunting, ¿verdad? Uh -huh. Y con los, con los hombres, iban ella o iban ellos o lo que sea, y era una sociedad muy muy justa, había mucha equidad, pero ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdimos todo eso. Perdimos todo ¿Sabes qué, qué es peor, Edasma, incluso? Que, que ahora siento que a veces cuando tratamos de motivar ese discurso, también entonces en, en, vemos una, una contrapropuesta en el que decir, se nos agrega más culpa. Porque sí. desarticular eh, ese discurso implica desarticular la familia. Y entonces si la mujer quiere compartir ese costo del cuidado y que se, y que se disperse, ¿verdad? Porque no es solamente, es como tú dices, en las, en las comunidades indígenas lo hacían bien, lo hacen bien. Hay, un, hay una parte inmensa de, este, de, ese, de ese costo, de, esa, de ese trabajo no remunerado del cuidado, que es una responsabilidad social. Que es al estado al que le corresponde tener espacios adecuados para el cuidado de los niños y de los envejecientes porque queremos aprovechar el potencial de todos porque queremos que esas mujeres que hoy están cuidando a sus familiares que, que quien lo hace por elección fantástico está muy bien no, no, no quisiera nunca que se sienta como una crítica al, al, al trabajo del cuidado es que es tan valioso precisamente que, que no es remunerado por eso, porque no hemos sabido ponerlo, no hemos sabido eh, poderle poner un valor justo y adecuadamente dimensionado. Pero, pero en ausencia de eso, ahora entonces estamos y nos vemos con la necesidad de decir: ah, es que cuando propugnas porque se rompa ese ciclo y que la mujer salga del hogar, ahora también la mujer va a ser responsable de que se caigan los valores, de que no haya una sociedad unificada, porque es el centro de la familia. Seguimos, seguimos y seguimos manteniendo en la mujer esa responsabilidad tan alta que incluso promover un cambio entonces la culpabiliza y la identifica como la, la responsable de... Tras tocar lo que es incluso como hasta los cimientos sociales. Entonces es complicado, así es difícil, ¿verdad?, tratar de promover conversaciones distintas, así es difícil eh, eh, tener un diálogo que, que promueva el cambio y que, y que realmente pues modifique esos cimientos. Pero yo creo que se puede, porque de hecho me fui en una tangente, tú me preguntabas por los hijos, no solamente desde el aspecto laboral, sino también. Cómo nosotros, cómo me ha cambiado a mí ser madre de hijos. Y te comentaba, tengo hermanas. Yo no viví tanto la experiencia eh, con hermanos y siento que eso me hizo, me empoderó más. Era la hermana mayor, entonces para mí era como que, oye, yo soy la que las cuido, yo soy la que las llevo. No, no tenía esa sombra del, del hermano que te cuida y que te busca, sino que, que bueno, que, que, que tenía que buscármela yo. Pero entonces ahora lo veo con mis hijos. A mí me toca criar hijos inclusivos, a mí me toca eh, criar hijos respetuosos, a mí me toca criar hijos que no tengan esos sesgos, que no vengan con esos precondicionamientos eh, de fábrica, y resulta que no es tan fácil, resulta que no es tan fácil que nosotros mismos tenemos que luchar constantemente porque es algo que venimos desarrollando y que lo tenemos eh, eh, embedded lo tenemos es, prácticamente que grabados en un ADN, ADN porque es, es un tema cultural normalizado por completo entonces Sí, tener hijos a mí me cambió muchísimo, me revolucionó la vida eh, y es algo, es, es un trabajo, eh, es un work in progress, es algo que estamos constantemente todavía tratando de mejorar. Yo cada día quiero ser mejor, cada día quiero ser una madre más presente, cada día quiero ser una madre eh, eh, que, que le genere más valor a mis hijos. Lo confieso, no, no me siento para nada eh, como que lo estoy haciendo ahí a la perfección, pero es que nada lo vamos a hacer a la perfección. Entonces ahí lo que yo quiero... No es Posible, creo, no es no posible. Es posible la no es, es posible. posible. Correcto, no es posible. Entonces ahí lo que creo que nos toca es ir desmontando, eh, ir, o sea, un niño a la vez, tanto niños como niñas, es ir desconstruyendo uno a la vez todos esos paradigmas, esos estereotipos que han ido eh, cimentando la realidad que tenemos hoy. Y yo creo que se puede. O se por lo menos sí, he escogido espero. creer que se puede, porque si no, entonces pues estamos fritos. Entonces, se puede. Yo, sí, yo, definitivamente yo, yo, yo sí. he escogido creer que se, que se puede. Eh, sí. Pero por eso estos espacios son tan bonitos, son tan chulos, porque nada hace, o sea, no, no, no lo pone. We put it out there, lo conversamos, lo escuchamos, la gente lo oye, la gente se, se sensibiliza. Eh, no hemos hablado tú y yo sobre. Sobre, el, sobre la incidencia de la violencia de género, por ejemplo, que, que ya es, un, es, una, es una manifestación extrema, pero de esas mismas cosas. La cosificación de la mujer es un reflejo de, un, o sea, de una visión eh, simplificada de la mujer, en la que el hombre se siente propietario de ella, de la que el hombre entiende que el, se, la mujer se le debe a él, y por eso entiende que si no la controla, la puede matar. La puede matar, y nosotros tenemos que entender que ese, ese, ese flagelo de nuestra sociedad, que, que son incontables las mujeres que apenas en lo que va del, del año, en este primer semestre, han muerto, o sea, son muchas las mujeres, son decenas de mujeres. La última vez que vi la estadística eran más de 70 mujeres fallecidas en este año, es un reflejo de cómo entendemos que la mujer es una cosa, de cómo vemos a la mujer de una manera inferior y suena duro cuando se dice, pero es peor cuando la matas. Me uh -huh. explico, o sea, es que es eso, es, es, es eso, es un reflejo de cómo nosotros, como sociedad, hemos sido incapaces de equiparar al hombre y a la mujer y seguimos teniendo, como te puse el ejemplo hace hace poco, un congreso que dejó perimir una propuesta de ampliar la licencia de paternidad, porque no, no le veía necesidad, no le veía justificación. Y si vemos las declaraciones que hay por ahí de algunos de nuestros honorables, eh, que dicen que cómo va a ser que, que ahora queremos que el hombre se quede 15 días para que aparte de cuidar al niño, la mujer también le tenga que cocinar, es que son precisamente todas, eh, todos, esas, todos esos juicios preconcebidos los que tenemos que desmontar. Sí. Son precisamente esos. Y, y, y nada, creo que, que el trabajo, eh, que, que mis hijos en ese sentido, creo que papá Dios me premió, yo también hubiese sido feliz con una niña. Eh, pero creo que al final me digo, no te doy tus dos varones para que hagas tu trabajo. Para sí. que hagas tu trabajo, para que eso, you know, practice what you preach. Y empiezas por ahí con esos dos, eh, porque feministas tenemos que ser todos. Así es. Y todas. Sí, no, mira, yo, como sabes, tengo dos, dos niños también. Y. Y siempre conversamos sobre estos temas, porque obviamente ellos están expuestos a todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Porque tienen acceso a mucha información y ven todas estas cosas y ven películas y escuchan noticias de violencia hacia el género, pero también cómo disminuyen a las mujeres. Uh -huh. Entonces ellos vienen y me cuentan y yo, bueno, vamos a hablar por qué la sociedad hace eso y por qué tú tienes que ser diferente. Porque tu entendimiento, la manera en que tú tratas a las niñas, que la veas como como tú, porque son iguales. Tienen todo, todo en común, tienen muchas cosas en común y tienes que tratar, tienen ambos que tratar de ver esas cosas comunes y tratar de de, de bueno crear oportunidades donde tú también puedas elevarlas a ellas y esas son sí. conversaciones que tenemos a, a cada rato un poco en una tangente pero pero a los hijos lo que no le dices tú se lo dice otro Así. y la explicación que no le das tú ellos las encuentran en otra fuente que quizás no es la más apropiada entonces yo sí ahí sí creo hay que conversar hay que hablar hay que decirles hay que hay que tener esa conversación con ellos de todo de de todo tipo de todo tipo bueno ya que vamos llegando a nuestro cierre, quería preguntarte qué, qué consejos finales te gustaría compartir con, con las niñas o mujeres uh, aquí en la República Dominicana que sueñan con abordar grandes problemas como, como lo que haces tú o quienes sueñan con entrar a, a, en campos dominados por hombres. Esa pregunta es, es tan difícil siempre, pero yo creo que, que lo más sencillo es... Es el sí se puede y el que hay que creer en uno mismo eh, sin pecar de, de ingenuo, porque sabemos que hay 500 mil obstáculos, porque tampoco quiero re revictimizar a las mujeres, sobre todo que están en posiciones de vulnerabilidad, a las mujeres que están pasando un mal momento, porque existen, porque lo tenemos más difícil, sin duda. Entonces, tampoco quiero sonar eh, eh, cursi y fresa y, y desorientada de la realidad de que tú puedes y que todo lo vas a hacer sola. Eh, no, no es así. Pero, pero se puede, se puede crecer eh, y se puede crecer eh, con integridad. Se puede crecer apostando a la capacitación, al intelecto. Es cool, es cool trabajar, eh, es chulo, eh, también es Instagramiable eh, tener un puesto de trabajo. Eh, no todo en la vida es eh, lo rápido y lo fácil. Eh, la cultura es importante, leer es importante, eh, ser curioso, informarte y, y generar una personalidad que no necesariamente tenga que seguir la corriente. Todo eso vale y tiene mérito. Entonces, a esas niñas que andan por ahí escuchando y que puedan quizás cruzarse con ese podcast, lo que les digo es, tomen un libro. Si están aburridas, recojan, cojan un librito, el que quieran. Y escríbanse dos o tres oraciones, las que quieran, pero, pero cultiven el pensamiento, cultiven la profundidad, cultiven el conocimiento, porque eso es lo que nos va a diferenciar. Las mujeres se diferencian porque hoy somos más en las universidades, porque hoy somos más terminando en las escuelas, y eso es la única esperanza, quizá, o, o no, no voy a decir la única, pero es la mayor esperanza que tengo de que el futuro será distinto. Porque las mujeres nos estamos capacitando. Entonces yo a, la, a las chicas que nos puedan estar escuchando, lo que les digo es, se puede, se debe y hay que hacerlo. Y para hacerlo, quizás si hay que pedir ayuda, pues no pasa nada, pídela, Que hay muchas que estamos dispuestas a ayudar, que hay mucha gente con apertura, eso eso pasa. O sea, pide ayuda, grita, sal de tu entorno, eh, pero no 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 nos rindamos tan fácil a lo que nos da quizás el entorno que a veces por pasajero y por y por por, por porque es lo a lo que lo que más tenemos acceso pues es quizás en, donde nos sintamos más cómodos y donde nos pensamos que estamos destinados a estar pero nada que le echemos ganas y que tratemos de, de, de aportar un granito de arena porque porque nada para eso es la vida porque si no entonces para qué pasar por esto? Juliana gracias por acompañarnos hoy una entrevista Divina, eh, sinceramente valoramos mucho tu voz, tu franqueza, tu pasión, estamos inmensamente agradecidas. Para mí ha sido también un placer, un gusto así, termino como hasta medio engranojadita porque, porque sí, porque creo que cada vez que me invitan a conversar y, y me ponen así a ruborizarme por el tema del CV. A mí lo único que me inspira de todo esto es pensar que quizás inspiro a otras, o sea, lo digo, lo digo con toda sinceridad, o sea, me gusta pensar que quizás mi historia, mi reflejo, eh, el hecho de que nada, soy una persona igual, normal y no me siento distinta para nada, eh, quizás eso motive a alguien más a decir, ok, pues mira, yo sí, yo quiero hacer eso. Yo quisiera también ser gerente de regulación e innovación de la Superintendencia algún día. Yo quisiera ser directora de prousuario como fui hasta hace unos meses y trabajar en favor de los usuarios y que se reflejen, que se identifiquen con lo poco que yo he podido hacer eh, para para eso, para seguir agregando valor y aportando a la sociedad porque porque insisto, para eso, para eso es, ese pa es este paso por aquí para para dejarlo un poquito mejor que como lo encontramos. Muchísimas gracias Juliana. A nuestros oyentes les dejo con una cita de Isabel Allende. Um, ya, como saben, leo mucho. Y dice así: eh, Puedo prometerles que las mujeres que trabajan juntas, eh, vinculadas, informadas y educadas, pueden traer paz y prosperidad a este planeta abandonado. Así es que, mi gente. Hermosa. Eh, pongan atención y nos veremos pronto. Muchas gracias. Chao.